A ver, saludos para mis niños, para mis niñas de primer grado. Vamos a desarrollar nuestra clase número 50 de comunicación. Aquí podemos mirar una vaca con su cría. Y aquí miramos una cruz. ¿Cómo se escribe cría? Se escribe así. Cría, cría, cría. Cruz. Entonces, decimos, comenzamos con esta oración. La vaquita mochita tiene su cría. Entonces ustedes se van a acordar de la palabra cría y luego hacemos las respectivas, o sea, vamos a hacer las sílabas con las que se forman la palabra cría y otra palabra que son hermanas de cra, cre, cru, etc. Miren. Así como acá dice cría, lo cortamos ahí, dice cri, y aquí dice cruz, cortamos ahí y dice cru, y así tenemos cru, de cruz, por ejemplo, cru, cre, los hermanos de cru, cre, cra, cro, cri, cri de cría. Y luego con estas sílabas vamos a formar palabras como cría, 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 cruz, cráneo, cráneo se llama a la cabeza, cráneo, crudo, el pollo a la brasa estuvo un poco crudo, crudo, crema, cres. Ya. Miren. Luego tenemos entonces crudo, crema, crespo, cresta, Cristo, recreo, chakra, micro, microbio.
Que Dios los proteja de todo mal y los bendiga.
A ver. Ya, a ver. Ya, está bien. A ver, vamos a empezar nuestra clase. Saludo para mis niñas y mis niños y también para sus queridos papás, sus acompañantes. A ver, vamos ahora a hacer una lectura, ¿no? Otra lectura, porque nosotros, ya ustedes terminaron el libro, ya creo que tienen 2 semanas que han terminado, y vamos a seguir haciendo clases que corresponden ya a primer grado, si no son clases, comenzando segundo grado. Miren, niños y niñas, aquí tenemos el título de la lectura, se llama el título, El zorro y el conejo. Vamos a ver qué le pasa al zorro y qué le pasa al conejo. Para saberlo, tenemos que leer. Por eso es importante que el niño aprenda a leer bien, para que se divierta al lugar de estar con los juegos por internet que dañan a los estudiantes. Leemos libros de cuentos a colores que son muy bonitos. Uno de esos cuentos es este, por ejemplo. Dice, un campesino es persona que se dedica a sembrar en la chacra y vive ahí. Un campesino vivía en el campo, o sea, en la chacra, campo significa chacra, y tenía campos de alfalfa. ¿Quién no conoce la alfalfa? Bueno, es un pasto, ¿no? Hay muchos pastos. Alfalfa, sorgo, etcétera, son pastos que comen algunos animales, como el conejo, el buey, el cabrito, el borrego. Un día se dio cuenta que algún animal se comía
siembra de alfalfa. Y cayó. Y era un conejo el que se comía la alfalfa. Y cayó en la trampa. Miren cómo termina el punto. Y cómo hago una pausa. Miren, punto, punto, punto. Eso tienen que aprenderlo a leer correctamente para que entiendan lo que están leyendo. Lo voy a leer de nuevo. Un campesino vivía en el campo y tenía campo de alfalfa. Yo he leído corrido, no he parado. ¿Y dónde paro? Aquí, porque hay un punto, tengo que parar. Pasajero, sube, para el carro. Un día se dio cuenta que algún animal se comía el alfalfa. Una noche puso una trampa y era un conejo el que se comía el alfalfa. Es una coma, el descanso más pequeño que el del punto. Se comía el alfalfa. Y cayó en la trampa. Muy temprano pasó un zorro y se acercó al conejo y le preguntó qué le pasaba. A lo que el conejo le dijo: el dueño de estos campos quiere que me case con su hermosa hija, pero lo que no me gusta es que todos los días me dan de comer gallina. Oh, la gallina le encanta al zorro. El zorro es perjuicioso, se come las gallinas de la gente que vive en el campo. Tienen que proteger a las gallinas, sino el zorro se los come. Y así le engañaba el conejo al zorro. De comer gallina, y a mí me gusta alfalfa, y de castigo me han amarrado para que a la fuerza me case con su hija. Pregúntame, signo de pregunta, signo de interrogación, y termina aquí. Comienza aquí y termina aquí. Miren cómo se lee, con un tono diferente. Todo se lee igual. Y donde tiene que darle la música, el tono de preguntas, al último, aquí ven, los días. Días. Ya. Y le pregunta, el conejo le pregunta al zorro, le dice: tú no quisieras casarte con la hija del dueño y comer gallina todos los días. Y comer gallina todos los días, le dijo el conejo. Cuando ven que un personaje habla, se encierra entre estos, se llaman guiones. Por lo pronto, los más conocidos para ustedes son rayitas, ¿ya? Pues se llaman guiones. Aquí abre el guión y cierra el cabello. Ahí termina de hablar el conejo. El conejo le dice: ah, no, tú no quieres comer, tú no quieres casarte con la hija del dueño y comer ella todos los días. Le dijo el conejo. Ahora habla el zorro. El zorro hambriento le dijo: sí. Sí quiero casar. Entonces el zorro desató al conejo y él mismo y él, dile a él, y él mismo se amarró. Muy, muy voluntarioso el zorro. Él mismo se amarró. El conejo salió corriendo y le dejó al zorro.
fue a ver la trampa y encontró que el zorro había caído. Entonces el campesino me dijo, ¡ay, que es el que anda haciendo perjuicio a mi alfalfa, a mi campo de alfalfa! Lo desató y a palos lo botó de su chacra al zorro. Fuera gallina. ¿Qué gallina iba a comer? Al lugar de darle comer gallina, era mentira del conejo. El dueño lo agarró a palos y lo botó al zorro. Ese zorro, rabo nomás se miraba. De a la velocidad se corrió el zorro. Aquí viene el trabajo, actividades. Del cuento extrae. Profesor, ¿qué cosas extrae? Ya lo hemos hecho más de una vez. Les he explicado qué cosa es extrae. Extrae quiere decir sacar. ¿Ya? Algo que te ha puesto, yo lo saco, a eso se llama extraer. Cuando el campesino o el ganadero le saca leche a la vaca, puede decir, le extrae leche a la vaca. El pescador extrae peces del mar. ¿Ya? Grábense, ya nunca más, ya le voy a explicar la misma palabra. El que quiere prender, para las orejitas como el zorro. Porque quiere prender. El zorro tiene sobre sus orejitas así y para así, para escuchar el ruido de la gallina porque se lo quiere comer. Ah, tiene voluntad de escuchar el ruido de la gallina. ¿Por qué? Porque quiere comer la gallina. Igualito el niño o la niña, como dicen, no se va a mover las orejas, pero la voluntad de escuchar, ¿qué dice el profesor? Para aprender, para comer la lección. Y esa lección comida va acá, a la inteligencia, a la memoria. Bien, entonces, del cuento extrae 5 sustantivos y con cada uno de ellos, o sea, con cada sustantivo, escribe una oración. 5 sustantivos, aquí saca. Un sustantivo, 2, 3, 4 y 5. Y con esos sustantivos van a ser 5 oraciones acá. Una oración, 2, 3, 4 y 5. Lo van a hacer de su cabeza, que papá no le ayude, pues. El papá o la mamá le ayuda una vez que el niño ya lo hizo. Y si alguna cosa está mal, allí que le enseñe papá o mamá. Pero no de frente que le enseñe, no, papá, no puedo, sí puedes. Si no puedes, mira las oraciones que el profesor ha hecho en otras clases. Revisa su cuaderno y ahí va a encontrar oraciones. Mira, lea que estas oraciones que ha hecho el profesor en otras clases. Igual, pero con otras palabras, vas a hacerlo tú. Así tiene que ordenar papá, mamá. No, que yo no quiero. Ah, entonces, no aprenderá el niño por culpa del niño. No, culpa de papá o de mamá que no ponen autoridad. Porque los padres tienen que poner autoridad y exigir a los hijos que hagan algo que es bueno para el hijo. Exigir. Aquí el que manda es el papá, la mamá, no el hijo. El papá y la mamá tienen que exigir, tienen que poner su autoridad ante los hijos, ante las hijas, y exigirle que lo hagan. El niño no sabe lo que te va a perder si no lo hace. Por eso ahí está papá, mamá, ponen su autoridad. Entonces, ¿quién manda aquí? ¿El hijo o los papás? ¿Acaso le está mandando papá o mamá a hacer algo malo? ¿Algo que no puede hacer el niño o la niña? No. Está desobedeciendo el hijo o la hija.
y lo haces. La autoridad de papá o autoridad de mamá tiene que exigirle. Porque nosotros los padres tenemos que exigir a los hijos que hagan cosas para bien. No le voy a exigir a mi hijo que haga cosas que aprenda algo malo. Eso no sirve. Por supuesto, eso no. Pero yo le voy a exigir a mi hijo desde pequeño que haga lo que yo le ordeno porque busco su bien para mi hijo. Busco su bien para mi hija. Y cuando tan pequeño y él me ha sido perezoso, ahí es cuando más que hacer tiene papá, mamá para exigirle hasta que lo derrotan a la pereza. Bien. Entonces acá están las cinco palabras que he sacado de este cuento y con esta palabra hace la oración número uno, con esta palabra hace la oración número dos, con esta palabra hace la oración número tres, con esta palabra la oración número cuatro y con esta palabra hace la oración número cinco. Terminó el niño, terminó la niña. Papá, mamá, revisen si las oraciones están bien, aplaudan si ustedes vienen. Ya tomó camino. Buen camino los hijos del aprendizaje, contentos, felices los padres. Pero un niño que no quiere trabajar, ¿cómo va a aprender? Pues, y algunas, por experiencia te digo, algunas mamás que me llaman la atención, no, profesor, no quiere trabajar mi niña, no quiere, se pone a llorar, sin que le castiguen, está llorando. Porque llorando quiere ganarle la guerra a la mamá. Quiere derrotar su autoridad a la mamá y papá. ¿Cómo? Llorando. Y luego mamá, papá dice, ay, pobrecito mi hijito, pobrecito mi hijito. Eso es la pereza. La que no lo deja trabajar el niño. Ya, no puedo hablar más tampoco. Suficiente hasta ahí. Yo les aconsejo, papás. Eso no les va a decir el psicólogo. Ah, no, señora, usted tiene que acompañar. Hay una educación que va a decir el acompañamiento. Por eso está la educación para el acompañamiento. En mis tiempos y en los tiempos de sus abuelos, de estos niños, el acompañamiento era este. No era una persona, sino así una regla así. Es el que acompañaba a la regla. Ah, no lo han hecho. Le daban dos o tres en el puesto. Ahí está, ahí está el acompañamiento. Al siguiente día, al siguiente clase, sí lo hacían. ¿Y ahora por qué lo hace? Y antes no lo podía hacer. Ah, es que ahora está con acompañamiento, pues. Con este acompañamiento está. Pero el árbol se conoce por los frutos. Si hay un árbol o una planta que da fruto, sigan cultivando. Nos damos cuenta que es buena planta. Pero esa educación, esa disciplina que dicen los psicólogos, no es cultivar la voluntad del niño, ni de la niña. Es cultivar la pereza, cultivar la chochera, cultivar la desobediencia del hijo. Pregunten a sus papás, señoras y señores padres de familia, ¿cómo le enseñaron? Compare, yo comparo. Yo me acuerdo muchas cosas de educación secundaria, que los niños les salen de quinto, muchos verdaderamente terminan quinto año, pero parece que tuvieran primer año y medio. Entonces yo comparo, ¿cuál es el mejor fruto? La educación que recibieron primaria y secundaria. Lo comparo con la educación primaria y secundaria de estos días, de estos tiempos. En aquellos tiempos, también para criar, yo no digo que no, pero no es igual a la hora, porque la mamá está atrás del hijo, le dice, ay, que no le diga palabras muy fuertes, que mi hijita llora, es muy susceptible, por favor. Nadie lo va a insultar ni le va a asustar con la voz. Profesor, a ver, niña, te estoy diciendo que trabajes y no estás conversando. Esa es una llamada de atención. Se va uno, se acerca, el profesor se acerca y tiene que llamarle la atención a la hija, al alumno, a la alumna. No obedece al profesor, allá, es que en su casa lo ha criado así. A eso yo le llamo mal crianza.
familia mal. Y entonces, con lo malo que viene del hogar, viene y lo demuestra y lo practica en el colegio. Y es el mal ejemplo para sus compañeros, para su compañera. Así de sencillo. Hay que todo ese profesor para hablar. Sí, pues, cuando hablaba Cristo, la gente que no le convenía las palabras de Cristo, pelaban las muelas, la Biblia lo dice, crujían los dientes, ni lo miraban mal al Señor, porque les encaraba su verdad. ¿Y yo para qué los hago, queridos padres? Para enseñarles cómo deben criar sus hijos, porque yo soy mayor que ustedes, porque aparte de papá, soy abuelo, soy profesor que trabajo con este material que se llama alumnos, alumnas. ¿Cómo no voy a aprender a ver el comportamiento de niños y niñas? Es como discutir a un carpintero de discuto de maderas. Si él todos los días trabaja con madera, él conoce la madera, en dónde está mal, en dónde está bien la madera, dónde tiene que visitar el ojo de esta madera para que salga bien el mueble, etc. Eso lo sabe el carpintero a mayor edad, mayor experiencia, conoce muchas maderas, cuál madera se polía, cuál madera se tuerce, ellos saben. ¿Por qué? La experiencia de su trabajo en carpintería le enseña. Igual, yo sé cuándo se tuerce un niño, una niña. ¿Por qué? Porque toda mi vida he trabajado con niños y niñas. Ustedes no. Ustedes crían hijos. Bien, queridos papás, es largo hablar sobre crianza de hijos. Si a eso le complementamos con citas bíblicas, como Dios nos dijo, nos dice cómo criar los hijos. Y la Biblia dice, lamentablemente, cuánto quisiera yo convocar, pero no concurre, concurren unos cuantos padres de familia. Porque aparte de la cultura que la profesión me da, tengo la sabiduría que me enseña la Biblia. Bien, querido padre, entonces, ahí queda la lección y los niños a leer. Quiero que los niños de primer grado, al terminar en diciembre, sean como carrito de carrera, que leen rápido. ¿Ya? Bien, entonces me despido y les deseo bendiciones y protección de nuestro Creador. Bien, hasta la próxima clase.